Badalona és una ciutat amb molta tradició flamenca. Ara sabrem si és que realment els badalonins a vegades ens pensem que realment en tenim molta i no en tenim tanta, o si sí que en tenim tanta. Han sortit artistes, han sortit associacions, uh, han sortit grans entesos. Entre ells el que avui ens acompanya el president uh, de Flamenco Vivo, José María Parra. José María, molt bona tarda, benvingut. Buenas tardes. Avui, el José María està aquí precisament quan parlem de que anem tan enrere per eh, veure el flamenc i com es viu el flamenc. Avui l'associació Flamenco Vivo, aquesta setmana, celebrarà el seu 20è aniversari. 20 anys treballant al voltant de, del flamenc, José María. Eh, fa 20 anys quan neix l'associació, per què neix? Què buscava l'associació eh, ara fa 20 anys? Bueno, son 20 años eh, organizados a través de esta entidad que, como bien dices, el día 19 de marzo concretamente cumple el 20 aniversario, pero son muchísimos años más en torno a, a esta nuestra pasión que es el flamenco. ¿no? Lo que pasa es que llega un momento en el que un grupo de amigos eh, aficionados al flamenco, especialmente a la guitarra flamenca, pues eh, pensamos que lo más ideal en aquel momento pues, era organizarnos a través de una, de una entidad con su forma jurídica, con sus estatutos, con, su, con sus fines, etcétera, etcétera. Y, y ese fue el punto de inicio de esta entidad, pero nosotros, concretamente yo también, y los fundadores de, la, de Flamenco Vivo, pues estábamos vinculados al movimiento sí, flamenco entonces, de, la, de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino de todo el territorio catalán, ¿no? quan us plantegeu això que deies, no? de, de buscar fer una associació per poder tenir més força a l'hora de, de fer visible el flamenc, sobretot el tema de la guitarra, s'ha aconseguit durant aquests 20 anys? Heu, aconseguit, heu notat que aconseguíeu fer un pozo allò important? la ciudad yo creo que sí no es decir si nos eh, si hiciésemos un balance ¿no? de los de la gestión de las actividades y los actos de, desarrollados... durante todo este periodo de tiempo yo creo que sí que se ha conseguido sobradamente no porque eh, decidimos decidimos montar una, una asociación porque teníamos claro un objetivo ¿no? que era difundir eh, a través de cualquier forma eh, nuestra pasión que es el flamenco ¿no? y yo creo que sí que se ha conseguido no ahí está no ahí está toda la historia escrita documentada, registrada en gravacions, etcètera, en diversos suportes ¿no? De totes les fites que heu aconseguit aquestes que en són tantes que han girat al voltant de Flamenco Vivo, n'hi ha alguna que diguis Ostres, aquesta Ens estic super orgullós d'això que vam fer aquesta vegada Son muchas, pero sí. Especialmente hay, hay una que, que hicimos durante dos años, que fue un proyecto que se llamó Proyecto Carceleras, que consistió en un programa educativo ¿no? en torno a la, a la poesía ¿no? y a la literatura flamenca con un colectivo eh, concreto ¿no? de, de presos ¿no? de, la, de, la, de la cárcel modelo. ¿no? Aquello fue algo muy, muy emocional porque tuvimos que ir por allí durante dos eh, periodos, de, en dos años que lo hicimos el programa, tuvimos que ir allí con una cierta frecuencia y la verdad es que nos quedamos eh, sorprendidos gratamente ¿no? de la cantidad de... talento que hay eh, encerrado a veces, ¿no? Mm -hmm. I tant. Uh, Dèiem al principi Badalona a vegades, i a més una ciutat amb molta tradició flamenca. Sí. Això és veritat o és que els badalonins traiem pit i no traiem ben bé pit del tot. Ja. És veritat, hi ha una bona tradició. Badalars. Esa es una verdad empíricamente demostrada y demostrable. Es decir, de Badalona no solamente han surgido grandes artistas flamencos de primer nivel, evidentemente, el, el más destacado y el más eh, sonado es eh, Miguel Poveda, pero no solamente él, hay muchos más, ¿eh? Eh, y, y Badalona ha sido y és una fuente, una cantera indispensable dentro del flamenco catalán. Eh, eh, Ahí han surgido bailadores, hay cantaores, hay buenos guitarristas de aquí, de la ciudad, nacidos en la ciudad de Badalona, y sobre todo, y lo más importante, un tejido social en torno al flamenco histórico. Eh? Nosotros cumplimos 20 años, no somos la, la entidad más antigua, las hay que nos doblan en, en tiempo. Por lo ¿no? tanto, está demostrado que Badalona es un núcleo potente dentro del flamenco. A mí es, a mí flamenco vivo conseguir portar guitarras eh, excepcionales. aquí a Badalona, d'uns nivells eh, sí. eh, altíssims, i han vingut aquí. Com es fa això? Perquè tampoc... No sé si és que hi ha molts recursos dintre Flamenco Vivo o si l'AM, el, el ganxo que significa aquesta associació, feia que la gent es sentís atreta. Era un momento diferente, es verdad, que cuando nosotros iniciamos esto a lo que le llamamos el recital de guitarra flamenca ciudad de Badalona, que nació con un objetivo claro, que era precisamente dar a conocer y potenciar guitarristas de ámbito catalán. y hemos estado ahora lo hemos vuelto a recuperar otra vez en aquella época es verdad que había más recursos, más posibilidades económicas, más disponibilidad sobre todo por a través de los distintos programas de ayuda y fomento de la cultura de las diversas administraciones, algo que la crisis también ha penalizado y por lo tanto ahora es más difícil, pero en aquellos tiempos era más fácil, ¿no? Y es verdad, eh, han pasado por aquí, pues por nombrar algunos, no Juan, Juan Manuel Cañizares, José Luis Montón, Chicuelo, Pedro Sierra, eh, Diego Cortés, lo, lo mejor de la guitarra catalana, eh, nosotros quis, quisimos hacer es un escaparate para dar a conocer al gran público, eh, al de Badalona y no solamente de Badalona, eh, ese potencial de guitarristas eh, flamencos nacidos y, y, y hechos artísticamente en, en, en Barcelona y en el entorno metropolitano, y algunos de ellos de Badalona, como es el caso de José Luis Montón. Uh -huh. Estem fent un repàs de tot el que ha significat aquests 20 anys, la importància d'una associació com Flamenco Vivo dintre el panorama cultural i també el panorama de ciutat. A més a més, una de les dades que recordem és que cap a l'any 2006 es publica un llibre uh -huh. sobre salut laboral al voltant del flamenc. Eh, a part de, de, la in, de la intenció a l'hora uh -huh. d'escriure, realment ha tingut repercussió? Sí, llibre? sí, 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 la ha tenido, la tuvo y la sigue teniendo. Eso fue un proyecto absolutamente innovador, o sea, fuimos los primeros en el terreno de la investigación científica de los males, ¿no? Entre comillas, no? Las enfermedades que, que genera esta, este oficio, esta profesión, eh, bailadores, bailadoras, guitarristas y cantadores, eh, lo hicimos con artistas primero. Esto surgió de una primera encuesta con artistas de primer nivel. Eh, esto dio como resultado a través de un acuerdo con la Universidad Politécnica de, Bar de, de Barcelona eh, un estudio electromiográfico que se llama, o sea, un, un equipo médico eh, hicieron pruebas. ...cuando los artistas ejercían la, la actividad... ...dio como resultado el libro... ...y además, y, y, y por eso digo que tiene vigencia todavía... ...el Ministerio de Seguridad eh, de, de Trabajo... Eh, ...publicó una nota pre técnica en prevención que se llama... ...que está publicada para la comunidad científica... ...y además de eso, eso está vigente todavía... ...es decir, tenemos el reconocimiento del Ministerio... ...como un estudio científico que aporta valor... ...pero además de eso también eh, hemos estado presentándolo... ...en congresos, no solamente de flamenco que también... ...sino de medicina... De, de, de del músico eh? en Sevilla concretamente otro que se hizo en Tarrasa otro que se hizo en Chile o sea hemos estado presentes en, dentro de la comunidad científica es decir hemos llevado el flamenco en este caso visto desde la óptica de profesión y oficio a una comunidad a un colectivo que nada tiene que ver con el arte mm -hmm. ¿No? una otra cosa bastante bueno, orgulloso? Fue, fue un reto sin duda a José María Un dels reptes moltes vegades quan parlem d'aquest tipus d'associacions culturals o d'associacions socials, l'altre dia en parlàvem aquí al 360, era el problema de la regeneració de la... més jove de la... De la... del relleu generacional. Això també us hi trobeu? A uh, Flamenco Vivo? Costa trobar un relleu generacional? No, no o sea cuesta no no bueno todo cuesta a ver todo cuesta porque la sociedad ha cambiado y hoy pues las tecnologías de la comunicación los móviles y, y otros utensilios nos eh, desconectan de un montón de cosas y también nos desconectan de la cultura y del movimiento asociativo, no al final una asociación una entidad cultural de flamenca del tipo que sea no es más que eso un colectivo de personas que se reúnen en torno a algo para hacer según qué cosas no <laughs> es verdad que la sociedad actual pues eh, te, te desengancha y te desconecta de estas cosas no en el caso nuestro en el caso de la sociedad flamenco vivo, eh, juventud hay o sea, yo no tengo ningún temor, a veces eh, los más pesimistas dicen, no, esto se acaba el flamenco se pierde, no, no, no es verdad no, no es verdad, en torno a nuestra entidad y socios, hijos de socios eh, chavales y chavalas muy jóvenes que unos enganchados a través del baile, otros a través de la guitarra, otros a través de un coro que también tenemos pues hacen que, que la llama esté viva, ¿no? y se demuestra en cada uno de los eventos que montamos, ¿no? en, en, en conciertos o actividades que hacemos. Hay gente joven. No, no tengo ningún temor. Esto no esto ya, no es se no acaba. Matiz, esto bien, no, claro. se acaba. Esto no se acaba. Uh, de ellas ahora es un comentario que es un coro que también tenemos desde el Tienes. 2014. Sí, es muy y reciente. Hay un, muy muy recién como hasta sí. nada, la iniciativa del coro rociero. Bueno, eh, es un poco eso. Es decir, es que el primero a ver, el flamenco es una cosa universal. Es un arte, es una música universal que, por lo tanto, no es patrimonio de nadie, sino del patrimonio de la humanidad que además está reconocido, ¿no? Pero dentro de la cultura catalana y andaluza, y aquí los pongo al mismo nivel hay más cosas y hay más, más, más actividades, ¿no? Está todo lo que es la liturgia en torno a la Virgen del Rocío, ¿no? El Rocío, la feria, las sevillanas, no sé qué. Hay gente que también simpatiza y empatiza con estas formas, ¿no? Y nosotros pensamos que era un buen momento porque las, las condiciones eran propicias y porque teníamos un núcleo de personas dispuesto a hacerlo, a constituir eh, una agrupación musical, en este caso un coro, que le llamamos nosotros, eh, pues eso, que lo que hacemos es música popular eh, andaluza, pero vinculada también al flamenco, es decir, nuestra, nuestra base musical es el flamenco, son ritmos flamencos, por tangos, por bulería, por sevillana, por rumbas, por alegrías. Es decir, ese, ¿no? la intención fue esa, ¿no? es decir, oye, también tenemos esto, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿no? Si esto no, no es aparte, ni esto desdibuja nada, ni, ni, ni deja nada fuera de lugar, ¿no? Y además, yo soy un gancho también. para la gente sí. gent que, que ve al flamenco desde una distancia, de, venga, Sí, sí, porque además eh, el, el, este tipo de agrupaciones de personas lo bueno que tienen es que te permiten una diversidad que no, que no te da el flamenco. El flamenco es algo más restringido, no, es lo típico, la guitarra, el, el, el cantaor, el baile, no, como mucho, no. una formación flamenca mínima. El coro, nuestro coro somos 25-26 personas y como además tenemos la suerte de que estamos actuando en, en, en fiestas populares y en eventos así grandes, pues eso hace que enganche y motive a más gente. Por lo tanto, estamos muy contentos también con eso. Pero eso sí, eso no es eh, incompatible con nuestros uh -huh. fines, que en, en nosotros somos principalmente, lo que somos, es una entidad de ámbito flamenco, ¿no? sobre todo, y muy vinculada también a la disciplina de la guitarra flamenca. Don José María Parra, que a nos se acompañan aquí para brackets 20 Times, que seguimos el mes. José María, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros.